Partido del Deportivo Independiente Medellín por el torneo colombiano y pasamos de ver un partido que parecía una derrota para el cuadro poderoso a ver una victoria con solvencia y goleando. Y esto limita un poquito el análisis que se puede hacer sobre el partido, porque el partido 11 contra 11, claro, lo estaba ganando el Cúcuta y es que eran equipos muy similares, muy iguales, nóminas limitadas, la del Cúcuta un poco más envejecida. Y el partido era cerrado, 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 no se sacaban diferencias, se jugaba en el medio, partido si se quiere por momentos aburridor y no se sacaban mucha diferencia, un partido que se jugaba en esta zona y se jugaba, no había profundidad por parte de ninguno de los dos, hasta que llega el gol al minuto 27, esa buena jugada de Solano que hace pasar de largo a Tegüé y a Mosquera. Y termina rematando por entre las piernas del arquero. Es un muy buen gol y ahí parecía que todo se venía abajo otra vez para el cuadro poderoso. El partido seguía muy cerrado, Medellín sin profundidad. Tenía mucho la pelota en el medio campo y mucho pase, pero el equipo no tenía profundidad. Y cuando se da la expulsión, empieza el segundo tiempo, en la primera jugada, a los 10 segundos, se da la expulsión del Cúcuta. Y ahí cambia todo porque entonces Medellín toma la pelota, Medellín, a ver, como estaba tan equilibrado, tan igual, cuando hay un jugador menos, entonces cambia mucho el panorama. Sirvieron las modificaciones del profe Javier Álvarez, todavía no se puede hablar de un sello, ya una semana en el equipo, hablar de un sello, de que ya se ve la mano de Javier Álvarez, no, es un tema también anímico. Los jugadores toman un nuevo aire. Si de pronto yo no estaba cómodo con el cuerpo técnico anterior y me sentía relegado o me sentía señalado o maltratado, en fin, póngale el calificativo que quiera, de pronto con un nuevo cuerpo técnico pues me siento más cómodo, recupero la confianza, necesito mostrarme, en fin, a veces el técnico llega y todos partimos desde cero, pues el discurso aquel, todos empezamos de cero, empieza una nueva etapa, en fin, entonces se puede dar esa nueva oportunidad y claro, los jugadores pues pueden tomarlo como una manera de mostrarse. El sistema siguió igual, 4-2-3-1, 4-2-3-1, y de pronto lo que se notó en intención en el equipo es no tirar tanto pelotazo. Entonces el equipo ya desde el arquero no tiraba el pelotazo, desde el arquero no tiraba el pelotazo, más bien intentaba salir. Entonces estos jugadores de pronto se abrían, o un jugador venía aquí, o Reina venía a recibir, entonces ya desde aquí empezaba a jugar. El equipo empezaba a jugar, el equipo empezaba a jugar. Y no a tirar ese pelotazo. El equipo tampoco levantó tanto centro. El equipo tampoco levantó tanto centro. Y surtió efecto el ingreso de jugadores. Es cierto, el Cúcuta es un equipo muy limitado, es un equipo muy flojo. Un equipo con jugadores, algunos ya muy veteranos. Y termina siendo un partido que lo gana Medellín casi que cómodo. Buenos por los muchachos, bueno por los jóvenes, por Shirra, por Cuesta, en fin. Porque cuando usted está por lograr un objetivo, por llegar al fútbol profesional, voy a debutar, tengo mi primer contrato, usted lo ve como muy positivo, es un panorama positivo, estoy cumpliendo mi sueño, estoy llegando, y llega y se encuentra un despelote como el que hay en el Medellín, y entonces todo se vuelve negativo, la espiral de la que les he hablado en otros videos, todo negativo, nada sale, nada funciona, el técnico declara mal, sacan al técnico, perdemos en Copa, nos eliminaron los hinchas y todo para atrás y entonces atacan a la directiva y no funciona nada, nada funciona. Autogoles, pases malos, en fin, todo termina siendo negativo. Para un muchacho que está llegando, que está tratando de cumplir su sueño, esto puede terminar siendo muy malo en su proceso de formación. Entonces el partido termina siendo un premio a esos muchachos que vienen desde atrás, que se han tenido que aguantar un proceso muy tóxico y que puede encontrarse ahora con unas posibilidades de mejorar y de empezar a que esa espiral sea positiva. Gol de Escalante, gol de Monges, buen gol, aguantando, aguantando, giro, remata, besa el escudo, llora, en fin, muy sentimental la situación. Gol de Byron Garcés, un buen gol también. Gol de Escalante, y para destacar eso, que puede ser el momento de darle ese giro a la tuerca para que las cosas empiecen a mejorar. Porque se viene un calendario contra Chicó, que en teoría podría ser 3 puntos o sumar, y se viene Jaguares.
rival directo también. Entonces, Medellín empieza a jugarse finales de aquí en adelante buscando esa clasificación. Buen partido contra Cúcuta, repito, condicionado por la expulsión, por la lesión de jugadores. Se lesionaron Pérez y Caicedo. Es también el Cúcuta, bien flojito de nómina, expulsado y lesionados. Entonces ahí ya tambalea todo el sistema. Y Medellín, pues claro, hay que aprovechar. Se vienen dos partidos que pueden ser claves en el momento de clasificar, en la aspiración a clasificar, y que pueden ser la base de ese giro de tuerca, de ese salir de esa espiral negativa. Lo de Javier Álvarez es un tipo serio, experimentado, que puede saber llevar un poco más a los jóvenes, que puede ayudar a construir esa nueva base. Se había dado la salida de Murillo a Los Ángeles Galaxy, a Los Ángeles Galaxy en Estados Unidos, en la MLS. Se habla de 300 mil ahora, de 300 mil dólares ahora y 1 millón más adelante, poco similar a lo que pasó con Ricaurte, pero el tema no es ese. El tema es que si no hay un funcionamiento, puedes quitar a cualquiera y no va a pasar nada. Por ejemplo, el equipo no extrañó a Murillo en el partido. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Termina siendo un buen partido, cómodo para el Medellín, con esa condición, con esa condicionante que no permite hacer un análisis del todo limpio del equipo. Ya había pasado también con Caracas. Medellín lo ganó bien, cómodo, pero Caracas tuvo las expulsiones. Ahora lo gana Medellín, pero entonces vamos a ver si de pronto contra Chico se puede dar un mejor análisis del equipo y un mejor funcionamiento. Lo importante, sumar. Los leo en las redes sociales y nos encontramos en cualquier momento.